Egunon, urrengo lanzaioa bihar amaiketan izango da hemen Lezaman ateak irekita eta arratsaldez azpiterrietan zamabezen ateak itxita. Ander Herrera jokalariak itxe egingo du arratsaldeko lanzaioaren ostea. Decía que mañana a las 11 de la mañana se entrenará aquí a Lezama, puerta abierta. A la tarde habrá entrenamiento, 19:30 horas en San Mamés, puerta cerrada. Y el jugador Ander Herrera comparecerá después de ese entrenamiento. Estamos en Marcelo Bielsa, cuando queráis. Así que ahora. ¿Marcelo tiene descartado o ya Antonio habla para el partido? ¿Espera todavía las próximas horas recuperarlo? Mire, yo preferiría que no juegue, dado que la lesión es muy reciente y podría encerrar un riesgo que participe. Pero él es un jugador muy generoso, muy comprometido y muy interesado por lo que le sucede al equipo, y aparte tiene un proceso de recuperación de las lesiones musculares mucho más rápido que el de la mayoría de los futbolistas. Si hubiera riesgo, preferiríamos que no juegue, pero si él considera que han desaparecido los rasgos, los signos de su lesión, jugará. Si no, va a jugar Ramalho. No es de los entrenadores que le guste poner excusas, pero es indudable que hay bajas muy sensibles para este partido. No sé cómo lo afronta. No lo veo de ese modo. Quizás San José a Urteneche han sido habituales en la formación del año pasado, y Turras, Herrera, Muñaín lo mismo. Susaeta, Llorente y Ibai es una delantera muy parecida a las que juegan con frecuencia, y Ramalho es una ilusión que venimos construyendo hace casi 2 años, y verificar sus posibilidades en un partido como este, no lo veo como un obstáculo, todo lo contrario, jugador internacional, acostumbrado a competencias importantes. Entiendo que llegamos al partido en condiciones ideales. Por supuesto que no se interprete eso como desconocer la valía de Gurpegui, de Marco, de Aymeric o de Aduriz, o de Iraola, potencialmente, si juega o no. Bueno, eso no lo puedo vaticinar, ¿no? De todas maneras, hay muchos ejemplos donde el Real Madrid tenía, bueno, es muy difícil que el Real Madrid juegue un partido de liga sin tener en la mira un partido europeo, y esa situación que se da infinidad de veces a lo largo del año, en la mayoría de los casos lo encuentra dispuesto para ambas obligaciones, así que lo imaginamos absolutamente comprometido con el partido. ¿Cree que le hace más vulnerable, entre comillas,
a su rival del domingo, por aquello de que ve perdida la liga con respecto al Barcelona, que es más fácil quizá que la liga esté más aparcada, ¿o? No he observado eso. Ha sucedido eso en algunos partidos y los menos, como para pensar que la tónica pudiera ser de descuido hacia los partidos de liga. No sé, tengo la percepción de que el Real Madrid asume cada compromiso considerando que las repercusiones de lo que haga siempre van a ser importantísimas, y actúan conscientes de ese detalle, ¿no? Por lo cual nunca o en muy pocas ocasiones lo he observado desentendido de la competición que afronta. Marcelo, quizás una de las claves es no perder balones en el centro del campo para evitar las contras. Sí, en tanto y en cuanto sea a través de intentar jugarlos, ¿no? Porque hay dos maneras de jugar mal: intentar jugar y no lograrlo, o no intentar jugar. No intentar jugar significa, traduce desde mi punto de vista en obviar la circulación de la pelota y trasladarla desde el inicio a la finalización de manera insegura y dividida. Si uno pasa de defensa a ataque de manera insegura, dividida y sin circulación, va a disponer de muy pocas pelotas para atacar, va a atacar mal obviamente, y va a perder muy pocas pelotas en la mitad de la cancha. Es otra forma de jugar mal sin perder pelotas, de riesgo. Lo que nosotros intentamos es sumar pases para, a través de la circulación, poder organizar ataques, y corremos el riesgo de que se produzcan pérdidas, como todos ustedes saben, se producen pérdidas que nos dañan, pero hay dos caminos opcionales, ¿no? Uno es dejar de jugar esas pelotas para no perderla, y el otro es seguir jugándola, extremando las medidas para que haya menos pases cerrados y que los pases cerrados generen consecuencias menos graves para nosotros, ¿no? Pero mire, fíjese, nosotros contra Granada perdimos muchos balones en la gestación, en la mitad de la cancha, y no sufrimos problemas defensivos a pesar de tantas pérdidas de balón, pero sí nos costó atacar bien producto de tantas pérdidas de balón. En el partido contra Sevilla perdimos menos pelotas en la zona media, las perdíamos producto de el último pase de final de ataque en frente al área de ellos y con superioridad numérica nuestra para atacar, y eso sí nos trajo consecuencias importantes, porque lo que era un ataque favorable y auspicioso se convertía en un contraataque peligroso para nosotros, porque ellos dejaban a cuatro jugadores, ¿no? Los dos extremos y Rakitic y Negredo. Toda esta explicación se resume diciendo que lo ideal es dársela a
al de la camiseta propia, pero bueno, a veces hay dificultades para lograr eso, ¿no? En todo caso, seguimos insistiendo en atacar con mucha gente, crear superioridad numérica ofensiva, tratar de imponerla esa superioridad numérica para terminar los ataques con remates, lo que evitaría los contraataques que el Sevilla nos planteó. Y en partidos más cerrados, como fue el de Granada, tratar de que la pelota no se pierda en la mitad de la cancha para poder construir ataques. En estos dos últimos partidos fueron antagónicos en ese sentido, pero nos muestran el mismo problema, ¿no? En Sevilla nos faltó último pase y en contra Granada elaboración para no perderla en la mitad de la cancha. Y mire, yo soy sudamericano, argentino, y imagínese que cada vez que podemos para los que participan con asiduidad en el fútbol español, jugar contra el Real Madrid o el Barça, puede que se dé 20 veces en la carrera de un jugador, o 40 veces porque son dos equipos. En la mía, muchísimo menos, y jugar contra los mejores equipos del mundo siempre es una ilusión que excede lo profesional, ¿no? Profesionalmente tiene un valor, pero en mi condición de enamorado del juego es doblemente ilusionante, más allá de lo que signifique para el resto, ¿no? Que obviamente percibo que en Bilbao la camiseta del Real Madrid se vive con un antagonismo muy marcado. Perfecto, si no hay nada más, Ricasco.